Saludos amigos, aquí estamos como todos los jueves en este restaurante Los Cuchilleros, transmitiendo Lord Molécula Informa. Y bueno, pues este día es un día especial para nosotros porque tenemos a una invitada, a la maestra Claudia Hernández. Ella es una periodista poblana porque pues estuvimos en el bello y hermoso estado de Puebla apenas el fin de semana. Pero amigos, también me acompaña pues la femenina, mi amiga, la licenciada Brenda Fonseca y el doctor Saúl Santana. Pues vamos a darle la bienvenida, Brenda, a nuestra bienvenida, si nos haces favor de leer su semblanza. Claro que sí, un gusto y un placer tenerte aquí, en verdad, colega. Claudia Hernández, periodista, exdiputada local en la 56 legislatura del Congreso de Puebla, conferencista en desarrollo humano y consultora. Egresada de la Universidad Madero, donde obtuvo el título por la UNAM como licenciada en periodismo y comunicación colectiva. Recibió el premio al mérito profesional en el área de gobierno que otorga el Sistema Educativo Madero. Cuenta con varios diplomados y seminarios de injerencia política, marketing político y gubernamental, así como en comunicación estratégica por la Universidad de Washington, D.C. Fue directora general del Instituto Poblano de la Mujer, hoy Secretaría de Igualdad Sustantiva, entre otros cargos en la administración pública, federal y estatal. Ha sido directora de noticias, productora, conductora de programas de radio y televisión en empresas como Televisa, Cinco Radio, Grupo Ultra, así como en Radio Buap y SICOM. Bienvenida, Claudia Hernández. Ay, bienvenida. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Se vale aplaudir, señores! ¡Gracias! A ver, el staff, el grupo. Se vale aplaudir y se vale comenzar con preguntas que son tendencia, Claudia. Wow. Hablando de Puebla y en días pasados, el presidente hizo mención y un reconocimiento aquí a Carlos Pozo, Lord Molécula, por el premio que se le otorgó en el Senado. Claro que sí. Y esto levantó ámpula en el sentido de que se estaba diciendo que el senador Alejandro Armenta no tenía las atribuciones para otorgar este premio. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Las tiene o no? Bueno, pues yo primero quiero dar las gracias. Gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Carlos, Brenda, Saúl, de veras ha sido pues una semana bonita, una semana intensa, una semana de muchas emociones, y el pasado fin de semana pues tuvimos la fortuna de recibirles en Puebla, lo cual sí, nos es. Dio muchísimo, muchísimo gusto. Y yo creo que además los reconocimientos, pues ante lo evidente, ¿no? Ante una trayectoria pues tan bonita, una trayectoria que han tenido, y además como equipo, como lo pudimos platicar allá en Puebla, pues las tendencias son las tendencias, ahora sí que las alturas son las alturas, lo evidente es lo evidente, así es que un reconocimiento desde el corazón, un reconocimiento en Puebla, de verdad la presencia de ustedes allá dio mucho, mucho de qué hablar, mucho además de poder estar cerca, de poder, que ustedes pudieron palpar, sentir el cariño que hay para nuestro amigo Alejandro Armenta. La verdad es que sus 34 años de vida pública, de haber incursionado en la política desde muy jovencito, desde muy chico, pues defendiendo a las personas de las injusticias. Y bueno, en esta historia tan bonita que él tiene de vida, pues él pierde a su mamá a los 9 años y bueno, pues va a vivir a la casa de su abuela en Acatzingo, Puebla, que es un municipio importante del estado, que tiene además población rural, la población comerciante es muy importante, y él ahí se forjó. Ahora sí que él es pueblo, pueblo, pueblo. Así es. ¿Y qué, doctor? Varias cositas, Claudia. La envidia es uno de los grandes motores del mundo. A veces para bien, a veces para mal. Pero además sumamos un poder legislativo que siempre va en contra de muchas tendencias. Como que cada senador, más que para representar la República, se dedica a sus partidos. En este caso ya impugnaron, o van a impugnar algunos partidos. No es premio. Es porque no hubo convocatoria para ver quién hace el mejor, la mejor molécula del mundo. O sea, no, fue un reconocimiento a una labor que puede generar. ¿Cuál es el punto de ignición? ¿Cuál es el punto de ignición? Claro. Porque esa es la envidia, ¿no? ¿Hay alguna otra característica que tenga Armenta que le permita dar este reconocimiento?
Yo creo que él, su liderazgo a lo largo de los años, él es un hombre que no le teme al éxito del otro o al éxito de la otra. No es cangrejo. No, 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 por el contrario, él es un impulsor. Además de ser un defensor, él es un impulsor. Él todo lo que pueda hacer para que tú puedas alcanzar tu siguiente nivel, para que puedas trabajar en tus anhelos, en tus sueños, en hacerlos realidad, ahí lo vas a encontrar a él. Yo admiro mucho eso de él siempre, que él es un defensor y un impulsor. Él es tu mejor motor, tu mejor impulsor, el que te dice, hazlo, tú puedes, anímate. Y el reconocer, esto también es muy importante en su personalidad. Él siempre escuchará consejo. Entonces, escucha y escuchó atentamente la plática que ustedes hicieron favor de darnos, una plática, una conferencia pues, de talla internacional, la que ustedes nos dieron, en términos de comunicación política, de historia de México, de contexto. De humor. De humor, claro, por supuesto. De humor también, de humor. De humor visto desde el punto de vista científico, lo cual fue muy importante. Entonces, él no le teme al éxito de la otra persona, por el contrario, siempre estará en el sentido de poder apoyar para visibilizar e impulsarte, él siempre lo hará. Por eso estamos muy contentos de ese reconocimiento, así debe ¿verdad? De ser. Sí, a nuestro amigo Carlos Pozos, que además causó la presencia de ustedes, de Carlos allá de Lord Molecula en Puebla, pues por supuesto que fue así, se comentó rico, ¿no? Muy rico. Pues mira, les voy a aclarar al público, pues que este es, no es un debate, no es una mesa de debate, es una mesa de diálogo con una colega poblana. Y bueno, y por ello, pues entonces, yo le pido su opinión a mi colega Claudia, la licenciada Claudia Hernández, que me diga... Se llevó a cabo una reunión de aspirantes ya del registro formal de los de las personas que aspiran pues a llegar a la gubernatura del estado de Puebla. Yo te pregunto, tú que conoces tanto al senador, él como puntero, ¿crees que llamaría a que los otros candidatos se sumaran a su gubernatura? Él es tan amplio para decirles, a ver, señores, vamos a trabajar en pro de Puebla, los convoco a que se unan a esta gubernatura, a su liderazgo. Sí, bueno, es importante señalar que ahorita ya es senador con licencia, claro, porque en la semana él... hace unos días, ¿no? Sí, ¿verdad? Hace unos días él tuvo... Pues él es muy comprometido, él es un hombre que va por los retos con todo, no está de a medias tintas. Entonces él dijo, voy a esta parte, ya cumplí con el estatuto, lo necesario que marca la convocatoria. Él está ya dentro de estas 7 personas aspirantes, 4 hombres, 3 mujeres, precisamente para buscar ser el coordinador de la cuarta transformación en el estado de Puebla. Entonces, él al ir cumpliendo cada uno, él es absolutamente metódico, les enseñó, ¿verdad? Sí. Les enseñó en su celular. Él es licenciado en administración, sí, ¿no? Exactamente. Con razón. Él se formó como licenciado en administración pública en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una universidad pública de las ranqueadas más importantes de Latinoamérica, por supuesto del país. Y él dice, a ver, ¿cuántos días tengo para... como periodo de ser senador? Tantos días, hizo su multiplicación, tantos. Y entonces pone un reloj que va disminuyendo los días. ¿Y qué es lo que dice al respecto de ese cronómetro, digamos? ¿Ese cronómetro? De ese cronómetro es, primero, no se te tiene que olvidar que esto es temporal, para que no vueles, ¿no? No se te tiene que olvidar que además cada día que pasa es un día menos para cumplir tus compromisos y cumplir con tu responsabilidad. Y es un día más que ganas para realmente cumplir a lo que te comprometiste. Entonces, eso lo hace tener los pies muy bien puestos en la tierra, saber dónde está, tener visión de futuro y también de decir, el hoy es importante. Entonces, yo me lo imagino, así es como yo me lo imagino, él es como un águila, así como un halcón que sube a las alturas, va, explora, dice esto es el horizonte, lo que tiene, regresa, hace todo su planteamiento, su planeación y el querer como el hacer y hacer las cosas para ayer, ¿no? Todo es para ayer. ¿Por qué?
porque hay prisa. Hay prisa por seguir transformando, hay prisa por llevar igualdad, hay prisa por atender pues las cuestiones más sentidas de la población. Y en este caso, por supuesto que estuvo en el Senado por 5 años representando al Estado. El presidente Andrés Manuel obtuvo 1,800,000 votos en la votación del 2018 en Puebla, y él como senador, primera fórmula, obtuvo 1,500,000. La doctora Sheinbaum ha dicho, bueno, vamos por 35 millones, no se puede decir ahorita votos por obvias razones. Sí, bueno, para no caer en problemas con el INE, ¿no? Exactamente, bueno, yo lo puedo comentar porque soy colega, entonces, sí. ¿No? Nadie somos de aquí políticos, ¿no? No, somos puro periodistas. Así es, entonces. Prácticamente incorrectos. Y bueno, voluntades, simpatías. Ella dice, se necesita 35 millones de personas que estén a favor del movimiento de transformación. Se obtuvieron 30 en el 2018. La población ha crecido, sin duda. En Puebla se llegó a 1.8 millones. Entonces, se necesitan 2 millones. ¿Y de qué se necesita esto? Se necesitan motores que puedan generar con competitividad, con simpatía, esta cantidad de voluntades que se sumen al proyecto transformador de la doctora Sheinbaum ahora en el 2024. Desde el punto de vista de que somos científicos sociales, a mí me gustaría conocer tu perspectiva. ¿Cómo ves actualmente a Puebla después de que muchos nos quedamos con aquella visión de Puebla, del gober precioso, de los huachicoleos, de la trata de personas, del secuestro de jovencitas para mandarlas a Estados Unidos? Actualmente, ¿cómo está Puebla? ¿A qué se va a enfrentar la persona que llegue a ser gobernador, gobernadora de esta entidad? ¿Cómo ves tú actualmente a tu entidad? Yo se los voy a contestar absolutamente como ciudadana, solamente como ciudadana, por supuesto, y hay personas que verán este programa, por supuesto, muchas, sin duda, y van a decir, ah, bueno, tú estuviste y fuiste diputada y estuviste en un partido. Sí, sí, claro, por supuesto. Y eso es parte de la trayectoria y de lo que uno ofrece también como experiencia, como servicio a poder lograr nuevas circunstancias. Lo importante de la realidad es que puedes transformarla, que puedes cambiarla, que no es estático, ¿no? Porque siempre se haya hecho de una manera, lo vas a tener que seguir haciendo de esta. Yo creo que Puebla ha pasado por claroscuros y ha sido de verdad desastroso el paso de la alternancia en el Estado. ¿En qué sentido? Se tuvo un saqueo con los gobiernos panistas impresionante de pues el erario, de la riqueza de Puebla. Y ahí va contestándose, ¿no? Parte de la pregunta. ¿Qué era un saqueo decente, un saqueo legal, ¿no? Pues más bien. ¿Tenían el marco legal para hacerlo? Hicieron todo el andamiaje. Ajá, más bien. Legalizado, ajá, exactamente. Digamos que el andamiaje jurídico técnico, por llamarlo de alguna manera, pues lo hicieron para que todas esas atrocidades pudieran haber sido hechas. Entonces, debemos tener cuidado los poblanos, las poblanas, en saber cómo se va a elegir. Porque además México ya eligió una transformación, ya México optó por un cambio y un camino diferente. Entonces, ¿cómo vas consolidando ese camino y esa trayectoria? Bueno, pues observando bien cuáles son las propuestas, observando bien qué es lo que te está ofreciendo, no solo una promesa de campaña. Eso, de verdad, eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es una promesa de campaña, tienes que ver cuál es la visión, el rumbo de un país, del Estado, de la tierra donde naciste, y si no naciste, si ahí te desarrollaste, bueno, pues está bien. Tenemos que pensar en función de eso, o sea, no es una mirada corta, es una mirada de largo aliento que nos permite una transformación del lugar donde vivimos, que es México, y tu Puebla, por supuesto, ¿no? En términos de lo que ocurre en lo local. Puebla también pasó por una etapa como de, con respecto a los fallecidos, de chantaje. El helicópterazo sirvió de pretexto para justificar todo un pasado y justificar ataques al futuro del gobernador con su esposa, ¿no? Y de alguna manera para rehacer las cosas para que no llegara quien finalmente llegó de gobernador, incluso se le denigró moralmente y lo que sea, ¿no? ¿Esa Puebla ya la superaron los poblanos, esa Puebla del helicópterazo? Yo creo que en Puebla sin duda
ha pasado por momentos complejos. Es una realidad compleja. Hemos tenido 8 gobernadores, gobornadoras en menos de 6 años. En un ratito. En un suspiro de tiempo. Entonces, el asunto de decir anhelamos estabilidad es correcto. Ahora el gobernador actual, el licenciado Sergio Salomón, ha podido imprimir precisamente un tema de estabilidad, digamos, de estabilidad, obviamente en un tiempo corto, porque le toca ser un gobernador sustituto, ¿no? También. Entonces, interino, porque es el cancelo, ¿no? Interino en este tiempo para cerrar, digamos, o sea, ha sido su tiempo y lo está haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque también él era el presidente del Congreso. Entonces, diputado. Tiene conocimiento, ¿no? Sí, tiene conocimiento, él tiene también una trayectoria importante, ha sido presidente municipal, diputado local, y también él ha tenido un tema de ir con varias propuestas de partido. Y yo entiendo en ese sentido, viéndolo de manera objetiva, que no es un asunto de colores, es un asunto de amar a Puebla. Dice Alejandro Armenta, por amor a Puebla, y esa es su tesis de doctorado, que es precisamente la visión de gobierno, la visión de Estado para un Estado de la República que es importante no solo por su número de población, sino también por la riqueza de sus recursos, de lo que aporta al Producto Interno Bruto, de lo que significa la realidad poblana. Entonces, sí se requiere un tiempo de estabilidad. Yo creo que eso es lo que más anhelamos en la conciencia social. Ustedes que estuvieron en Puebla, bueno, pudieron también palpar esto, ¿no? Por un lado, puedes pasar por la carretera y dices, ah, mira esos puentes, pero ¿qué significan esos puentes? ¿Qué significa ese museo? ¿Qué significa esa rueda de Puebla? Significa endeudamiento disfrazado, endeudamiento que vamos a seguir pagando los poblanos por generaciones, claro, y por generaciones. Entonces, no hay un crecimiento en el gobierno panista, no hubo un crecimiento real, sino todo artificial. Ellos sí crecieron, ¿eh? Ellos sí. ¿Sí crecieron? Sí, los inversionistas, sí, crecieron sus bolsillos, crecieron sus carteras, ¿no? Obviamente. Y hablando precisamente de esta etapa donde tienen tantos gobernadores, y que si nos vamos a nivel municipal implica una parálisis, porque se maniató esto, no había con quién hablar, con quién planear, con quién pedir presupuesto. Toda esta parálisis, que es como dicen, un elefante reumático, ¿esta sociedad está lista para subirse al tren de un... mira, el gobernador como Armenta, que va a velocidad de la luz y tiempo perdido. Locomotora, claro. Mira, él dice, vamos a la revolución, sí, precisamente de toda esta transformación ferroviaria de México, que de verdad dentro de lo que él está muy contento de poder decir del presidente Andrés Manuel López Obrador es toda esta transformación ferroviaria que viene desde el norte de nuestro continente para llegar, dice, nos tenemos que subir al tren interoceánico porque además esta forma de transporte, no solo de las personas, sino también de las mercancías, de lo que implica crecimiento, implica desarrollo. Entonces, en ese sentido, es importante que él, no, yo le digo, a ver, tú no tienes una pila de litio, tú tienes un yacimiento de litio adentro, que además, a seguirle a su ritmo siempre es... pues es un reto, es un desafío. Y bueno, en este sentido, que él trabaja de manera importante todo el tema del litio y el presidente hace la nacionalización, bueno, pues en un evento le dijo, sí, Armenta, tú lo empezaste, y fue de verdad pues un punto muy, muy bueno, porque Armenta donde está revoluciona, o sea, él cambia las cosas, transforma. A mí me tocó acompañarlo también en el Registro Nacional de Población y les platicábamos cómo de decir, a ver, ¿cómo podemos lograr que el acta de nacimiento esté en tu celular, en cualquier dispositivo con internet? Cuando antes tenías que mandar por tu acta, a ver si estaba el libro, lo que te costaba o ir o pedirla, que te mandaran un documento
tan importante como tu acta de nacimiento, que es tu derecho a la identidad. O sea, que después del derecho a la vida es de los derechos humanos sí, más importantes. El que sepas tu nombre, tu nacionalidad, tienes derecho a tener padres, a tener tus apellidos. Entonces, hizo toda esa revolución. Entonces, imagínense nada más lo que puede hacer para Puebla. Es maravilloso. O sea, toda la estructura, digamos, de preparación, de seriedad, de un hombre preparado, serio, y con ese sueño del corazón de tener amor a Puebla, pues la verdad es una bomba, ¿no? Es una bomba. Es una bomba donde también contesto la pregunta para que veas que no se me olvida el tema de la unidad. Claro que él es capaz de sumar y de conjuntar voluntades, así como lo ha hecho con la población de manera directa. Él sale a caminar a las calles, no va a eventos. Él camina a la calle. ¿Qué red de seguridad tienes de decir, ay, bueno, están las personas que, pues que sí me aplauden? No, él va caminando a la calle con un esfuerzo personal que a mí la verdad me entusiasma mucho. Desde hace 27 años, por consejo de su papá, sembraba arbolitos y los regalaba para cuidar el planeta, desde que era joven, desde que era chavo. Entonces, él tiene un esfuerzo personal. Sigue siendo chavo. Sigue siendo chavo, claro que sí. Regalando árboles, cuando hace 27 años ni era moda, ni era tema cuidar el planeta. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, y lo sigue haciendo. Árboles en la Navidad. Exactamente, lo sigue haciendo. Él los cultiva, su familia los cultiva y los obsequia. Por donde él pasa, va dando árboles, va diciendo, vamos dándole mejor oxígeno a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones en esta casa que es de todos, que es el planeta. Entonces, ese esfuerzo personal ahí está y lo va a avalar para muchos años. Amigas, amigos, pues les recuerdo que estamos aquí con un diálogo con la licenciada Claudia Hernández. Ella es periodista poblana y es exdiputada local allá en Puebla. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O quién sigue? A ver, entonces vamos a llevando orden. Orden. Es siempre de las mujeres. ¡Ah, mira! Es que, por favor. Quería hacer un comentario, acotar algo de lo que tú dices. Fuimos testigos, en efecto, de la forma tan libre de caminar por las calles, de ese acercamiento con la gente. Pero en lo particular, a mí lo que me llamó mucho la atención es que no camina solo, camina con Tommy. Claro, y yo quería claro. conocer a Tommy, yo pedí foto con Tommy. Tommy es el perrito, la mascota del senador, sí. el cual lo acompaña a todos lados, y lo cual habla de ese carácter y sentido humano, el cual debe de extender la justicia, el respeto también a otras formas de vida como son los animales. Y que ya es todo un personaje. No, hombre, Tommy posa para las fotos, sí. Tommy sabe que estás hablando sí. de él. Tommy, sí, sí. Tommy es una gran mascota, por supuesto, y en la familia Armentar, ya no sé si su esposa también es una mujer de verdad que el tema del cuidado animal lo ha llevado desde jovencita en la sangre, en el corazón, porque además ella adopta perros, adopta gatos y tienen un loro también. Ese loro va a decir Armenta, vas a ver. Armenta es la respuesta. Sí, la encuesta. ¿Verdad? Si te preguntan en la encuesta, bueno, pues ya sabes, Armenta es la respuesta, ¿no? Doctor. Yo hago dos preguntas. Sí, Saúl. La primera es en el ámbito cultural. Sí. Puebla sí es política, Puebla tiene un papel político importantísimo, nos define como nación en un 5 de mayo con Juárez como presidente, etc. Pero también tiene una cultura que va desde la Casa del Alfeñique, su gastronomía, mi debilidad, sus camotes, sus dulces, todo eso. ¿Qué tal? Hasta, por ejemplo, ser locación de cine. El Hombre en Llamas de ese Washington se filmó en uno de los puentes ya llegando a Puebla. La escena final es en ese puente, ¿no? Cuando va ya agonizando. Y por el Zócalo también, ahí sí, estuvieron, cerraron. Todo ese ámbito cultural, ¿cómo lo deja Armenta y qué vendría para la cultura en Puebla? Yo le pregunto. Bueno, aquí cuando estuvo en el Senado, más de 3,000 artistas vinieron a ser reconocidos. Entre artistas plásticos, también cantantes, folclor, nadie le había dado una visibilidad. Bueno, yo me lo explico así, porque yo vine con varios grupos. Es como abrir las puertas del Senado porque es la casa del pueblo. Claro. Como siempre, y él tiene la representación de como siempre Puebla, debió ser, ¿no? Entonces él abrió las puertas del Senado para el pueblo. Y aquí hubo, en el Senado hubo
muestras gastronómicas, venta de artesanías, para visibilizar y darles un lugar importante en, pues, donde es el Pacto Federal, en el Senado de la República. ¿Qué mejor escenario para eso? La sensibilidad que Alejandro tiene con relación a la cultura, al arte, lo trae también en la sangre. ¿Y en la última? Lo trae en la sangre, porque sin duda ha sido un gran promotor de todo esto. O sea, y Puebla tiene mucho, tiene, mira, las espuelas de Amozoc, tiene el barro bruñido, tenemos de todo, las esferas de Chignahuapan, o sea, sus ángeles cachetones. También, por supuesto. Entonces, Puebla es pluriétnica, como él dice, pluricultural, y además es un mosaico importante de lo que podemos generar como personas, como seres humanos. Son tan plurales que hay un pedazo de África ahí en medio, ¿no? Ah, bueno, Africam es un lugar turístico muy bonito, muy importante, que por mucho tiempo era como el ancla, ¿no? Como, digamos, así como las tiendas ancla, bueno, sí, pues sí. Era el ancla turística, y que ahora pues se ha diversificado, la gastronomía juega un papel muy importante, los lugares, los museos, el sitio, ¿no? De la batalla del 5 de mayo, por sí solo los fuertes, pues son un estupendo escenario para poder que lleves a tu, es como si cuando llevas a tus hijos al castillo de Chapultepec y les dices, mira, aquí pasó esto y eso, igualito allá en Puebla, dices, aquí y cada fue cuadra, ¿no? Cada cuadra tiene historia, tiene pues riqueza cultural y del corazón. Bueno, me toca a mí. Ah, muy bien. Dos preguntas, presidente. A ver, a ver. Estás tirando aceite. No, tú que conoces, licenciada Claudia, tanto al ex senador Armenta, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu visión? ¿Consideras que el gobernador Salomón Céspedes tiene un piso parejo para los candidatos o hay favoritismo? No, yo creo que absolutamente comprometido con la democracia. Sí. Tenemos un gran gobernador en Puebla. Por supuesto, el gobernador Barbosa también hizo un extraordinario papel. Me tocó estar cerca con él también en algún momento, y para él siempre le tendré reconocimiento y agradecimiento. Yo creo que él todos los días que gobernó lo hizo con su corazón de verdad en la mano y con esa visión de izquierda, ¿eh? Eso sin duda. Y hoy bueno, era diputado, ahora gobernador, Sergio Salomón, es un hombre que puede generar unidad y que además, yo creo que está, es opinión personal, absolutamente personal. Él, a mi parecer, está absolutamente consciente del papel que le juzgará la historia. Entonces, él no se va a arriesgar a no ser un demócrata. Entonces, él absolutamente, desde como yo lo veo, siempre garantizará la unidad por sobre todas las cosas en lo político, en el partido, obviamente, en el que él milita. Y no solo por un tema de partido, sino también porque sabe que de su actuación democrática dependerá el futuro de lo que le espera a Puebla. Entonces, es una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad con la historia la que él tiene. Esa pregunta que sigue es una pregunta que tiene un corchete. Eso me gusta. Los corchetes, vamos a ver. La pregunta es, ustedes tienen hoy por hoy, son punteros en las encuestas, sin lugar a dudas. ¿Habrá unidad por parte, crees que se dé la unidad por parte de los que pierdan? Porque así va a haber, hay un ganador y habrá derrotados. ¿Habrá esa unidad? Esa sería la pregunta. Y el corchete, ¿qué papel jugarán los poblanos en Nueva York en las próximas las encuestas? Bueno, sí, son dos grandes temas, extraordinarios temas, Carlos.
Ay, qué bonito sentí que me lo preguntaras. O sea, tú que me lo preguntaras y tú que preguntas donde preguntas, de verdad estoy muy honrada de estar acá. Y bueno, vamos, ahora sí que vamos por partes. Ciertamente la población que existe en Nueva York, en Chicago, Los Ángeles, mira, Puebla, de veras los poblanos, las poblanas en el ámbito internacional y obviamente en el de la Unión Americana juegan un papel fundamental, fundamental. La fuerza de trabajo, la calidad. Su voto. Y claro, por supuesto, contribuyen a la economía. Contribuyen a la economía, claro, y las remesas también que envían a Puebla son sin duda muy importantes. Entonces, en ese sentido, en ese corchete, bueno, pues vamos a seguirlo encorchetando porque ahí se juegan otros temas, ¿no? Ahí el presidente ha sido absolutamente claro sobre cuál es la actuación de México como nación, como país al respecto de el respeto a lo que ocurre en cualquier otra nación, ¿no? Y obviamente en la Unión Americana con relación a su tema electoral. Pero de que Puebla, de que los poblanos radicados en los Estados Unidos son una fuerza muy importante, sería un error no verlo. Y además sería una ceguera, ¿no? Una ceguera imperdonable que no pudieran verlo de un lado y del otro, ¿eh? Ahí sí yo no me quiero meter de un lado y del otro porque, bueno, pues eso es un tema que no es de mi país, no es de mi estado y no quiero cometer un error al respecto. Perdón, pero al contrario de otros migrantes de otras naciones, por ejemplo, los gringos fueron migrantes británicos y renegaron de Inglaterra. Los australianos eran Nueva Gales del Sur y renegaron de Inglaterra. El migrante mexicano se lleva a México con él. No pierden la raíz. Ya llegando allá como que se hamburguesean, pero no es mucho. Siempre guardan cierta liga. Esa liga es precisamente la que nos puede importar en la elección. No, es la añoranza. La añoranza. Claro, la añoranza. Mira, personas que, muchos de los casos que supimos, que tuvieron su acta de nacimiento cuando ya se hizo todo eso, fue maravilloso. Y además Alejandro Armenta ha sido mariscal allá en algunas con las comunidades migrantes. Proviene de una familia migrante también, él es originario de Izúcar de Matamoros, la tierra de su papá, y bueno, pues tiene mucho contacto, es muy querido obviamente en la comunidad poblana que radica en los Estados Unidos, en los diferentes estados de Estados Unidos, Puebla, York, por ejemplo, y a mí me ha gustado mucho que vas a los restaurantes y los chefs, hay muchos chefs que incluso se han preparado en las escuelas de gastronomía de Puebla, o sea, exportamos. Me ha tocado también ver en lugares muy importantes donde están los poblanos, los estudiantes poblanos en lugares muy, muy importantes, tanto en México, pero bueno, obviamente estamos hablando del asunto de la Unión Americana. Entonces, vamos a seguir, en mi opinión, encorchetando esto, porque hay que ver cómo se va desarrollando. Está el tema, obviamente, del presidente actual, del otro partido, del expresidente, en fin, es un tema que merecería todo un programa especialmente para esto, para tratar este tema. Volviendo al caso de Puebla. En el caso de Puebla, Alejandro Armenta, pues tiene un arraigo muy, muy importante. Muy importante porque además dice, en esta tesis de doctorado por Amor a Puebla, las remesas son una parte importante que se debe ver como un asunto donde el Estado también debe coadyuvar con las familias que se quedan en Puebla. Tenemos una zona expulsora sin duda importante en la Mixteca poblana, también en la Sierra Negra. Y cómo actúa el Estado con las familias que se quedan, o sea, no puede la visión de gobierno estar ajena a una realidad de esta naturaleza, donde hay poblaciones, donde hay personas de la tercera edad y niños, porque las mamás, los papás en la edad productiva son los que migran. Entonces, ¿cómo haces para garantizar los derechos fundamentales de salud, de educación? Sí, hay una remesa que viene, pero no es todo. ¿Cómo logras hacer que haya condiciones de igualdad, de equidad, de desarrollo para la población que se queda? Tienen poblaciones, igual que en otros estados, donde está más cerca el Western Union que el centro de salud. Por supuesto, por supuesto. Entonces, hay que tener esa sensibilidad para tratar
toda esa realidad que ahí está y a la que no podemos decir que no existe, por el contrario, tomar al toro por los cuernos de decir, a ver, la realidad es esta, por cruda que sea, y cómo haces desde el Estado para garantizar condiciones de seguridad, de igualdad, de equidad, de desarrollo, de educación, de salud, de todo lo que tiene que ver con un desarrollo pleno de las personas. Amigos, estamos transmitiendo desde Lord Informa aquí en su canal de televisión. Mil gracias por el privilegio que nos estén acompañando, pero adelante, licenciada. Sí, al inicio de la entrevista te decía yo la visión que teníamos del Puebla, de Kamel Nassif, del Gober Precioso, etc. Ahora con el trabajo que se ha hecho desde el Senado, se ha logrado poner a Puebla nuevamente en el mapa político del país, desde el punto de vista económico, social, la importancia cultural que tiene. Pero esto también le ha traído al senador Armenta el ataque del ahora sí fuego amigo, porque recordemos que al árbol con más frutos siempre le tirarán más piedras. ¿Cómo enfrenta esta situación y cómo va a hacer para finalmente convocar a la unidad? Bueno, yo voy a retomar unas palabras que tú dijiste en tu ponencia, que me encantó lo que ustedes plantearon. Y hablaste de un órgano muy importante, ¿verdad? que es para bien o para mal, ¿verdad? Y es chiquito, ¿no? Es chiquito. Bueno, la cabeza tiene un tamaño, los brazos tienen un tamaño, pero la lengua en las personas, obviamente en las personas, esa lengua puede servir para edificar o para destruir, exactamente. Entonces, yo quiero decir bien, pues es bendecir, entonces decir bien, ¿verdad? Hay que decir bien por la unidad, hay que decir bien porque todo vaya tomando su cauce, hay que decir bien porque las cosas vayan tomando su dimensión y que, por sobre todo, se vea el bien superior, que en este caso es la nación, en este caso es México, con la doctora Claudia Sheinbaum. Y por supuesto, lo que se diga bien y se haga bien, y que además seas congruente, ¿verdad? Y coherente, congruente en tu decir y en tu hacer. Entonces, yo sí considero, personalmente, es mi punto de vista, que Alejandro Armenta actuará en congruencia y será coherente con sus palabras. Él honra mucho su palabra. Para él es muy importante su decir. Lo que él dice es... O sea, es impecable con sus palabras. Si él ha dicho, me comprometo a la unidad, obviamente tendremos, y él hará todo por generar condiciones de unidad, donde todos somos necesarios y donde todos somos importantes, todas y todos. Entonces, de eso no habrá duda. Generar la unidad también requiere de generosidad, que él la tiene, requiere de inteligencia y requiere de voluntad. Entonces, la voluntad de él estará puesta siempre en la mesa para poder generar condiciones siempre de unidad que construya, de una unidad que logre incluso romper techos de cristal o que logre romper adversidades, porque además no estamos jugando solamente un tema de partidos, lo que se está jugando es un sistema de vida. Lo que se está jugando es un cambio de paradigma en la transformación de México. De eso todas y todos debemos estar conscientes. Él está absolutamente consciente de eso. Y que todos sepan, que tu público, que el auditorio, su auditorio sepa, que en Alejandro Armenta siempre encontrarán un conciliador. Un conciliador que logre dar a todos lo que corresponda. Y sobre todo, siendo impecable con sus palabras. Esa lengua de la que hablaste. Muchas gracias. A mí, por último, me gustaría hacerte una pregunta que emana más del sentimiento que de la razón. Yo en esa ocasión de la conferencia les decía que mi abuelo, él fue poblano, y él se murió en un sueño de justicia, libertad, equidad para su entidad, para Puebla. ¿Tú crees que ese sueño de mi abuelo y de muchos que se han muerto en ese sentir algún día sea posible para Puebla? Estamos caminando hacia ello y la historia de México así lo... Y hay cambios y hay resistencia, por supuesto que hay mucha resistencia al respecto. Entonces,
yo comparto tu sueño y comparto el sueño de tu abuelo, y donde uno puede estar para servir, no para servirse, sino para servir. Yo le comentaba que estudié en el Instituto Mexicano Madero, y el lema de mi escuela es la mejor cultura para el mejor servicio. Entonces, todo lo que haces como ser humano es lo que haces como cultura. Entonces, esa cultura de todo lo que haces es ponerla al servicio. Entonces, servir, servir al otro, servir para una transformación, para que no se queden las cosas como están, pues es algo que comparto con él. Y que a mí me anima mucho decir, sí, vamos a lograr cambios, transformaciones que nos orienten a esta nueva realidad, porque también hay que entender que la tecnología, que no solamente tenemos que ver que hay una cuestión pluriétnica, pluricultural, también es multigeneracional. Entonces, ¿cómo haces que las generaciones convivan? Nuestra generación, nuestra, y hablo de nosotros, nuestra generación, de estos jóvenes, de estos jóvenes. También allá atrás de cámara. Sí, claro que sí. Nuestra generación con los chicos de la generación Z, de la generación X, bueno, nosotros somos X, de la generación millennial. ¿Cómo logramos que esos anhelos de generaciones logremos convivir para hacer una realidad diferente, mejor cada vez, donde la felicidad no se alcance como un estado de ánimo, sino como una actitud ante la vida? Es decir, no estoy feliz ahí, qué feliz hoy. No, 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 es una actitud ante la vida donde te puedas sentir plena, pleno. Cuando estuvo la doctora Claudia Sheinbaum, decía, no vamos a descansar hasta que cada mexicano y mexicana y mexicano sepa que está viviendo plenamente en su país. Una pregunta cuasi personal. Alejandro Armenta pasa de gobernador a aspirante, aspirante a la candidatura. De senador. Pasa de senador a una aspiración. Pero ya lo vio, viste, ya lo vio, ya lo vio. A una aspiración, sí, cambia el nivel para allá y de allá para acá. Él se transforma, necesita de una estrategia. Tú también vas a pasar de comunicadora de un senador, que tenés que viajar a la Ciudad de México, a una estratega para lograr esa candidatura y luego la gobernatura, esperemos, ¿no? ¿Qué cambio profesional, personal, va a haber en ti en los cambios de estrategia? No es lo mismo Senado que el propio interior del partido. Está más ácido, ¿no? ¿Qué estrategias va a registrar tu persona, tu carrera? ¿Y qué estrategias vas a seguir sin que nos revelen los secretos? ¡Ah, mira! ¡Eso está bueno! Sí, ¿verdad? Mira, les voy a contar una anécdota. Esto me gusta mucho decirlo. Él y yo coincidimos en la vida. Yo lo conocí, él era del partido del PRI, pues, digo, ¿sí? ahí está el asunto, ¿no? Yo fui diputada también local por el PRI precisamente, y después tuve la fortuna de que fuéramos compañeros de fórmula en la dirigencia estatal del partido. Él era el presidente, yo la secretaria general, y en ese tiempo era que empezaba el tema de que si es presidente tiene que ser secretaria, o si era presidenta tiene que ser secretaria. Exactamente. Entonces ya ahí va caminando el tema de la equidad y de la paridad y todo esto. Entonces, pues bueno, yo fui electa secretaria general, pero había habido unos ejercicios anteriores donde había choque de trenes, de esas cosas así terroríficas, de que la secretaria contra el presidente y así. Entonces yo llegué y le dije, mira, Alejandro Armenta, yo soy Claudia Hernández, ya nos conocemos, gracias, porque bueno, vamos a hacer fórmula en esta tarea. Pero le dije, mira, yo te voy a pedir una cosa. A mí veme para ti como una proveedora de soluciones, no de problemas. Yo quiero contribuir a todo lo que yo sé para ti. Y soy consultora, porque me he especializado en temas de comunicación, marketing político, etcétera, etcétera, porque de formación soy periodista, soy comunicadora. Le dije, y vas a tener una consultora en casa. Entonces, aquí mismo, en lo que vamos a hacer, aquí está todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, lo que te puedo aportar es para servirte, está a tu servicio. Y al servicio del trabajo en el que hoy estamos, en la causa por la que hoy estamos trabajando. Y así nos hicimos amigos. Diciéndole, primero, honro tu autoridad, claro, porque tú eres el presidente, ciertamente somos una dirigencia, pero presides. Entonces yo primero respetaré y honraré siempre tu autoridad.
segundo, veme como una proveedora de soluciones, no de problemas, y pues como tu consultora en casa, aquí todo lo que yo pueda aportarte, te lo aportaré en términos de comunicación. Entonces, ese es el secreto. ¿Y ahora? Y ahora, pues igual en lo que yo le pueda servir, donde yo pueda contribuir con, mira, aunque sea así, aunque sea, dice, como una semilla de mostaza, así, de ese tamaño, pero que germine, que sirva, que dé vida a cosas diferentes, ahí estaré con él, estaré con su familia, estaré por Puebla, por supuesto. Con Tommy. Con Tommy, claro, y el perico también, ¿eh? Y los gatos. Pues amigos, estamos llegando ya a la parte final de esta agradable charla con la exdiputada local, la licenciada Claudia Hernández, periodista poblana. Yo quisiera concluir este diálogo, Claudia, haciéndote dos preguntas. Sí, Carlos. La primera, ya sabemos de sus fortalezas de Alejandro. ¿Cuáles serían sus debilidades para cuidar? Y la segunda, ¿dónde pueden recibir propuestas, dónde pueden recibir quejas para que se las hagan llegar, algún celular, algún correo? Y pues yo creo que con eso cerraríamos. Muchas gracias. Bueno, pues las redes sociales de Alejandro Armenta están, pues son públicas y absolutamente recibe todos los mensajes. No, hombre, él revisa, ve, ¿Pero cuál es este? Alejandro Armenta, bueno, alejandroarmenta.com, ahí es la página web, y ahí están las redes. Alejandro Armenta en Facebook, ex también Alejandro Armenta. O sea, si ustedes ponen Alejandro Armenta, de verdad ahí aparece todo, TikTok, Tommy hace TikTok también, ¿verdad? Entonces, amigos, ya saben, entonces si quieren alguna sugerencia, alguna petición de algún municipio de Estados Unidos y están viendo este programa, por favor, ahí googleenlo, ahí está en las benditas redes sociales Alejandro Armenta. Y seguramente hasta Tommy les contestará. Claro que sí, así y, es. Y la otra que preguntaba, sabemos de sus fortalezas, ¿cuáles son? ¿Cuáles serían sus debilidades? Mira, yo preferiría hablar de oportunidades. Ah, ok. O sea, finalmente si tú haces un FODA, bueno, pues finalmente dices lo interno, lo externo. Yo preferiría pensar en las oportunidades. Sí, las oportunidades son hacer equipo, ir por 2 millones de voluntades en esta etapa. Primero ser el coordinador de la Cuarta Transformación en Puebla. Digamos, vamos paso a paso. Y él tiene respuesta para cada uno de los anhelos de todos los integrantes de una familia. Cada generación, cada integrante de una familia en Alejandro tiene y va a tener una propuesta clara y contundente a sus anhelos. Entonces vamos a seguir trabajando en ello. Por supuesto, le decimos a las personas, pues si te preguntan en la encuesta, si va la encuestadora y te dice, bueno, pues Alejandro Armenta es la respuesta. Esa es mi invitación este día. Y después quienes nos vean en las redes de manera temporal, bueno, pues ese es mi mensaje de esta tarde. ¿Por qué? Porque hay una respuesta que tenemos que dárnosla. Bueno, ustedes no están en Puebla, no los van a encuestar a ustedes, pero yo creo que si a tu abuelo lo encuestaran, estaría como hijo adoptivo que Alejandro Armenta la respuesta. Bueno, los invitamos a ser poblanos. Mira, Puebla los recibió con el mole poblano, con el mole con de eclipse mole y de cadera, con la erupción del volcán. 24 horas, eclipse, erupción de volcán. Es que Lord Molecula estaba ahí. Yo tengo en mi corazón y la tapa de mi zapatilla. No, pues eso tiene solución, querida Brenda, por supuesto. Por supuesto. Pues estuvimos muy contentos de recibirles y sobre todo la población quedó también muy contenta de que ustedes estuvieran acompañando a nuestro amigo Alejandro Armenta. En el último evento, ¿de dónde es la danza que representaron los? El ballet folclórico es de Tepeaca, también de uno de los municipios importantes de Puebla. Y bueno, pues ellos interpretaron varios números. Entonces, musicales, regionales, pero es un gran, el maestro Virgilio es uno de los grandes artistas.
No sé. Bueno, es que muy guapas y muy guapos sí. también los bailarines las poblanas, y las bailarinas. Las poblanas. Ay, claro, por claro. supuesto. Ah. Bueno, amigos, pues así llegamos a este final de este programa. Un fuerte aplauso Bravo. A nuestra compañera. No, gracias, gracias. Amigos, vamos a un corte comercial y regresamos.